La vida es un ciclo de constante cambio, en donde lo importante siempre será el legado que dejamos en nuestro paso por el mundo. En el Cementerio Patrimonial de Cuenca buscamos prolongar la historia de nuestros seres queridos a través de las raíces y hojas de hermosos árboles cenizarios que resguardan y mantienen vivo el legado de quienes más amamos. Contamos con atención las 24 horas del día. Llámenos al 2869-014 o a nuestra línea directa 155 y síganos en nuestras redes sociales. Cementerio Patrimonial de Cuenca. Tu historia, tu legado. Alcaldía de Cuenca. ¿Qué dice, brother? Aquí medio cabreado, hermano, porque no quieren respetar nuestros derechos a defender el agua. Sí, hombre, yo creo que se están haciendo los sapos, hermano. Tiene con menos del cuento de que no va a pasar nada en Quimsacocha, en la parte del Cajas, hermano. Pero lo que pasa es que sabes, el Tarqui, el Yamuncay, el Tomebamba, el Machangara y Norcay. Y nacen de allá, güey. Tenemos que estar juntos en esto. Más del 80% de Cuenca decidió, hermano, que no se explote los páramos. Que Cuenca, lo que Cuenca se decida, se respeta, carajo. Exactamente, hermano, se respeta. Sí al agua, sí a la vida, no a la mina. Cabildo por el agua de Cuenca. Compañeros, vamos juntos a regar nuestras tierras, nuestros cielos con la lucha y la verdad. Somos agua, compañeros, vamos juntos a sembrar la conciencia de los pueblos y amor por la libertad. Somos agua, compañeros, vamos juntos a marchar. Inundaremos las ciudades con ríos de dignidad. Somos agua, compañeros, vamos juntos a cantar la canción del aguacero que acompaña nuestro andar. Por nuestras venas corre el agua que es fuerza para avanzar, por una vida esplendorosa con futuro y libertad. Porque el agua es la vida, la cosecha es la paz. Porque el agua es la vida, la cosecha es la paz. Hola, qué gusto saludarlos nuevamente. Soy Ana Abad Rodas. Gracias por su amable compañía, gracias por su apoyo y difusión a los contenidos que preparamos aquí en su portal Voces Azuayas. Este martes en Derechos Urbanos trataremos sobre la importancia de conocer la historia local, la historia en general, pero la historia local y regional sobre todo, cuando estamos viviendo las nefastas consecuencias de un Estado centralista, avasallador y codicioso que tiene una grande y pesada carga y deuda histórica con Cuenca, con la provincia y con la región en general. Hoy conversaremos sobre la importancia de conocer la historia local y regional. Nuestra invitada es licenciada en Historia y Geografía por la Universidad de Cuenca, por la Facultad de Filosofía de la Universidad de Cuenca. Es también magíster en Estudios Latinoamericanos con mención en Historia por la Universidad de Cuenca. Es también especialista superior de Historia por la Universidad Andina Simón Bolívar. Ha participado como profesora y catedrática en colegios, en varios colegios y universidades de la región. Ella es desde el 2009 coordinadora de la Cátedra Abierta de Historia de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Cuenca. Ha publicado varios artículos sobre historia de Cuenca y la región. Ha coordinado también eventos, seminarios, conferencias, talleres, debates sobre uno de los temas que le apasionan en su vida, como es la historia y en general las ciencias sociales. Ahora ella es profesora y catedrática universitaria en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Cuenca. Gracias a la magíster Gabriela Neira Escudero por acompañarnos este día y gracias por aceptar cordialmente nuestra invitación. Buenos días, Gabriela.
Muy buenos días, Anita, y muchísimas gracias por la invitación a participar de este importante espacio que creo que se ha constituido ya en importantísimo para nuestra sociedad. Como usted mencionó, mi trabajo está bastante, durante ya bastante tiempo vinculado a la Cátedra Abierta de Historia de Cuenca y su región, que ha tenido sin duda un lugar y se ha ganado un lugar justamente para el tratamiento de la historia local y regional, y de ahí que hoy podamos hablar de la importancia de esa apropiación de nuestra historia local y regional, que tiene una vinculación directa con todos los temas del patrimonio, tanto del patrimonio cultural como del patrimonio natural, que son los temas que usted aborda en este espacio de los martes de derechos urbanos. Gabriela, que somos una sociedad de que nos hemos apropiado de nuestra historia, todavía me queda la ligera sensación que la frase común de escuchar no hay memoria política, no nos acordamos lo que ha pasado, de concebir todavía la memoria como un hecho del pasado aislado de nuestra propia existencia, de que todavía aún nos falta conciencia de saber que estamos haciendo historia, que por tanto hay una responsabilidad social y ética con las actuaciones personales, familiares, sociales, y no digamos de funcionarios y autoridades, porque sabemos que mucho la historia está determinada por lo que se ha hecho y también por lo que se ha dejado de hacer. Efectivamente existe, como bien menciona, esta desvinculación, ¿no? Justamente en las clases de historia con los estudiantes solemos tratar ese tema, ¿no? ¿En qué medida lo que yo hago tiene un impacto efectivamente en la construcción de esta sociedad, en ese legado ciudadano, ¿no? Creo que estamos atravesando en este momento un momento de esa necesidad de apropiarnos, ¿no? Con todos los temas de la conservación del agua, del rescate de nuestros patrimonios, es muy importante la acción individual y tener esa conciencia de en qué medida esa acción individual, ese conocimiento de la historia, tiene también un impacto a nivel colectivo, ¿no? El tema del agua, el tema de la conservación del patrimonio cultural, son temas que están ahí en la opinión. Mañana conmemoramos un aniversario más de la Declaratoria de Patrimonio Cultural de esta ciudad y todos esos temas son relevantes desde la individualidad y desde la colectividad. Presión, Gaby, que justamente en esta Declaratoria de Cuenca Patrimonio Cultural de la Humanidad no se ha visibilizado, no se ha dado el peso suficiente por parte de todos quienes hacemos la sociedad en este espacio físico que nos ha tocado nacer y vivir y convivir, sobre el rico patrimonio ambiental que determinó también el nombramiento como tal. Y por otro lado, hay muy poca historia ambiental entre nosotros. Nuestras referencias cercanas son los ríos, son los carnavales, pero no conocemos muy poco de lo que ha sucedido en cuanto al paisaje de la ciudad, al paisaje de la región. Muy poco se conoce sobre la riqueza y de las corrientes hidrográficas que corren bajo la ciudad. Me parece que en ese sentido, pues el tema de la presencia de los ríos en la ciudad, en la región más que en la ciudad, es fundamental y justamente va a determinar esa construcción del patrimonio cultural, ¿no? Porque a partir de ahí se concibe el espacio, a partir de ahí se construyen edificios, caminos, lugares de entrada y de salida de las ciudades, caminos que llevaban a otras ciudades, a otros espacios en cuanto al comercio regional. Por ejemplo, Cuenca va a... en el periodo colonial y en los periodos de conformación de la República y del siglo XIX y XX, es un espacio no solo de fin, sino también de camino, de inicio, de fin, de todo este circuito comercial que se generaba con otros espacios, ¿no? Entonces, me parece que el tema del patrimonio natural es fundamental. En donde se encuentra, por ejemplo, construidos los caminos, tiene que ver con el patrimonio natural. De dónde se toma el agua para las comunidades tiene que ver con el patrimonio natural,
En ese sentido, considero que ha habido esfuerzos muy importantes individuales de personas que han hecho ese rescate de todos esos espacios naturales que se constituyen también en parte de un patrimonio cultural o de un paisaje cultural, porque el paisaje cultural tiene esas dos vertientes, toda la parte natural y también toda la parte de la construcción, todo lo que se va generando en torno a esos paisajes naturales. Además, es un concepto el del paisaje recién incorporado en la UNESCO para considerar un bien también con un mayor valor por la riqueza que tenga en cuanto a los servicios ambientales que presta un bien. Por ejemplo, háblenos un poquito, Gaby, no sé si usted conoce sobre las huertas, los pequeños jardines que había en el centro histórico, que además tenían servicios ambientales impresionantes. Conocemos que, por ejemplo, en la zona del vecino, en las huertas familiares había a veces hasta 6-7 especies de duraznos, que hoy ni siquiera hay, o membrillos, por ejemplo, que es una fruta que había en las huertas, en los patios caseros de las casas de Cuenca. Se ha perdido muchísimo de lo que era en nombre de la extensión de la ciudad y de no considerar ciertamente lo que nos ha ido perfilando y lo que todavía hasta hoy, gracias a todos los esfuerzos, creo yo, se han seguido manteniendo, como es la característica ambiental de la ciudad, su paisaje y su región. Porque Cuenca de alguna manera tiene sentido, no por el centro histórico, entiendo, Gabriela, sino por todo lo que contribuyen las pequeñas parroquias rurales y ahora suburbanas de la ciudad. Efectivamente, Anita, el tema del centro histórico en un momento determinado va a tener esas micro climas también, pero todo ese compuesto de las casas en sí mismo, ¿no? Un patio, un traspatio, una huerta. Y a partir de esas huertas era en donde se abastecía la familia, ¿no? De las cuestiones menores, de todas las hierbas, de los frutales, de algunas hortalizas que se consumían en las casas, también la presencia de animales pequeños para el abastecimiento de los hogares de las familias, ¿no? Y como usted dice, en desmedro de esos huertos, pues hoy encontramos parqueaderos, encontramos otras cosas. Es decir, el crecimiento urbano ha perdido o ha permitido la pérdida de esos patrimonios de la ciudad, del centro y también del ejido, ¿no? El ejido, en cambio, era como ese segundo espacio de abastecimiento en donde ya habían animales un poco más grandes, en donde había más árboles frutales o árboles frutales grandes que permitían el abastecimiento, esas famosas quintas que abastecían a las casas del centro histórico. Sobre el tema de los frutos y la pérdida de esos frutos, el membrillo es un ejemplo perfecto, ¿no? Los higos también, no todos los higos encontramos ahora, y algunos otros frutos que, si bien, bueno, el higo no es un producto nuestro, como el durazno, como la manzana y otros, pero que estaban presentes en los huertos y en los espacios de donde la gente se abastecía. Entonces ha habido esa pérdida por el crecimiento urbano. Y vemos que eso se va extendiendo también a las zonas urbano-marginales, que también van perdiendo esa utilidad, y se generan espacios urbanos de crecimiento que ha sido bastante importante en los últimos años. La función de la historia, el conocimiento, el acercamiento y la reflexión de los hechos del pasado para estructurar nuestro presente, para entender que nuestras acciones van a incidir en las generaciones que llegan. ¿Cómo, por ejemplo, recuperar esta información riquísima sobre cómo era la conformación o las características ambientales de las pequeñas huertas para incidir en las políticas públicas, para que las autoridades miren la expansión de la ciudad cumpliendo ciertos requisitos que ahora más que nunca, no solamente que el planeta exige, sino la ciencia está pidiendo a gritos qué es lo que hay que hacer, a nivel local además, ¿no? Justamente la importancia, el trabajo que hacemos en la Cátedra Abierta, que es un trabajo colectivo y que ha sido así desde el año 2007, esa fue la idea, el objetivo fundamental era ese, ¿no? Un poco sacar de la academia, sacar de ese claustro universitario, de las paredes universitarias más que nada,
esos conocimientos y difundirlos hacia una ciudadanía para generar esa conciencia. Para la toma de cualquier decisión, el conocimiento histórico sobre nuestra localidad, sobre nuestra región, es fundamental. La comprensión de Cuenca como una parte, como esa, si se quiere llamar así, como un centro de todo un eje mayor, de toda una región, es fundamental para las políticas de desarrollo económicas, sociales, culturales. Sin eso, no se puede, no hay una conexión con lo que realmente somos, ¿no? Por ejemplo, mucho se ha hablado del tema de la vialidad, del tema de las decisiones políticas, del tema de un poco un aislamiento, de la falta de decisión desde esta región, ¿no? Si nosotros nos vamos hacia la mitad del siglo XX, hacia mediados del siglo XX, vamos a ver cómo desde la ciudad, desde la propia gente que vivía en esta región, toman una decisión de crear un organismo para enfrentar unas crisis económicas y se genera, bueno, el JUNAPLA, luego el CREA. Entonces, ese es un ejemplo de cómo la región pudo articular una respuesta y una propuesta al país, a los gobiernos, para desde la región responder a esas crisis, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, hoy nosotros podemos ver esa diferencia, cómo no existe esa articulación ciudadana para enfrentar muchos de los problemas que son necesarios o la problemática que vivimos actualmente. Entonces, en ese sentido, la Cátedra Abierta, ese era solamente un ejemplo. No he ahondado tanto en ese tema, pero la idea en el 2007 de un grupo de profesores de la carrera de Historia, en ese entonces de la Facultad de Filosofía, fue sacar esa historia académica al público, a un público que está ávido de conocer, trasladar a otros lenguajes con la idea de que haya una apropiación de esa historia. Tal vez me gustaría comentar algunos proyectos que la cátedra ha tenido. Desde el 2007 se inició, fueron varios profesores los que iniciaron ese proyecto. En ese momento yo no estaba todavía ahí, yo me incorporé más tarde, pero siempre ha habido ese espíritu colectivo, colaborativo de varias personas trabajando. En el 2009 y 2010 se pudo lograr un interesantísimo convenio con la prefectura de la SUAY, en el que participaron también personas de la prefectura con la idea de hacer un encuentro que se llamó Historia, Región y Memoria, Región e Historia, ¿no es cierto? Entonces se abordó todo este tema de la, creo que estoy equivocada en el nombre, voy a ver, se abordaron 7 espacios de diálogo en el que se trató, por ejemplo, de rescatar los archivos de las notarías, no solamente del Cantón Cuenca, sino también de los otros cantones de la provincia de la Azuay. En ese momento fue súper interesante el hecho de que se estudiaba la provincia de la Azuay como tal, y también sus vínculos con otros espacios, con la provincia de Cañar, por ejemplo, una herencia también común que teníamos con las otras provincias. Estoy buscando aquí el proyecto, y se logró muchísimo, ¿no? El primer encuentro que se dio fue una mirada local, unas miradas regionales sobre lo que ocurrió el 10 de agosto en Quito, en el periodo previo a la independencia, cuando todavía éramos parte de un momento colonial, ¿no es cierto?, del fin, digamos, del periodo colonial. Ese fue el primer intento que se hizo, nos fue muy bien. Las respuestas locales, cómo desde fuera de Quito se veía esto, ¿no? Un poco desmitificar esto de esta cuenca realista, ver cómo hubo respuestas, esa necesidad de una autonomía inicial y posteriormente, pues, el inicio de un proceso independentista más grande. Entonces, corrijo el nombre del proyecto. El proyecto se llamó Memoria, Identidad y Región. Como ustedes ven, esos tres componentes, esos tres temas son fundamentales y siguen teniendo hoy vigencia, ¿no?
Luego tuvimos también un interesantísimo concurso de historia de los cantones en el que se preparó a historiadores y contadores de las historias locales, se les preparó sobre muchos temas de cómo escribir la historia. Producto de eso tenemos también una publicación súper interesante que nos muestra esas historias ganadoras. Luego tuvimos también el encuentro de la provincia, de la historia de la provincia de la Azuay, que también contó con la presencia de historiadores locales, de historiadores nacionales y de historiadores internacionales que lograron hacer un símil, hacer unas historias comparadas con ciertos temas de interés local y esa mirada desde otros lados. Por poner un ejemplo, vino un autor, un historiador boliviano, que trataba el tema de la chola paceña. Y aquí Manuel Carrasco, nuestro historiador y también miembro de la Cátedra Abierta, hablaba de el chazo azuayo. Entonces se ponen de frente, digamos, estos dos personajes, esa construcción de esos personajes de la historia, de las historias locales, y eso nos permitió también vernos reflejados en otros espacios. Entonces fue muy interesante ese encuentro, tuvimos una cantidad bastante grande de un público interesado. También hemos publicado esas memorias de todos esos encuentros. ¿Es un público, como dice usted, interesado o mayoritariamente son profesores? No, bueno, tuvimos, sí, realmente la presencia de profesores. Nos preocupamos también desde dentro de la cátedra, que en ese momento contábamos con otras personas, a más de los profesores, y ahí nos incorporamos Macarena Montes y yo, por ejemplo, en este trabajo de la coordinación. Nosotros nos preocupamos de hacer un convenio, o sea, bueno, no nosotros, las autoridades hicieron un convenio también con la coordinación zonal y muchos profesores asistieron, pero también hubo un público interesado que superaba ya la academia, que era un poco el objetivo que yo le comentaba hace un momento, o sea, salir de esos espacios, ¿no? Irnos hacia afuera, hacia otro público. Si bien hay otros, bueno, me parece interesante comentarle que tuvimos las publicaciones, unas publicaciones muy valiosas. Quisiera mostrarles, por ejemplo, esta imagen, les voy a compartir, ¿no es cierto?, un momento, la imagen no puedo este rato compartirle, pero tenemos muchas publicaciones en la Cátedra Abierta y todas ellas van a abonar a esa construcción de la historia local, ¿no?, de la historia regional. Entonces, hay un sinnúmero de publicaciones que nos permitieron a nosotros, por ejemplo, mostrar ese trabajo que estábamos haciendo. Aquí está la portada del libro, que fue nuestro segundo libro, porque el primero también era sobre el encuentro de arqueólogos del norte del Perú y sur del Ecuador. Este es el segundo libro que se publicó. Aquí están recopilados los ganadores, ¿no? Entonces, esto también fue muy, muy interesante. Igual las memorias del encuentro de Historia de la Azuay también se publicaron en dos volúmenes que han tenido muchísima difusión. Vamos a ver después. Quisiera entender que eso va paralelo a haberse cambiado un poco la pedagogía en la enseñanza de la historia. Porque desgraciadamente los libros son bien interesantes, de hecho yo he tenido chance de hojear algunos de ellos, de revisar algunas de sus publicaciones, pero los libros en realidad llegan a una sociedad que todavía no lee, por un lado, y por otro lado la historia todavía aparentemente se enseña como la repetición de hechos y fechas y no a través de la reflexión que nos puede llevar a vincular esos hechos y esas fechas con las consecuencias justamente de haberlas vivido en estos tiempos contemporáneos. O sea, algo está fallando porque además bien se dice que si la historia no se conoce, se tiende a repetir y muchas veces repetir hechos dramáticos y dolorosos para la sociedad. Algo debemos de estar haciendo mal, que no logramos, por ejemplo, en nuestro caso concreto, romper el centralismo de este Estado centralista que nos agobia y que hoy estamos mirando y viviendo consecuencias terribles para la provincia y la región. A
permite, en ese sentido, me parece que uno de los elementos a analizar sería el hecho de que no existen contenidos de historia local y regional en el pensum de estudios. No existen, o si existen referencias al tema patrimonial, por ejemplo, es como hablar de la escuela quiteña, por ejemplo. O sea, revisábamos recientemente con una historiadora pero hacíamos esta pregunta. ¿Existe realmente en el pensum el tema del patrimonio como tal? ¿Existe realmente en el pensum de estudios la historia de la región, la historia local? No está incorporado, ¿no? Entonces, me parece que efectivamente los cambios no son pocos, o sea, es mucho lo que tenemos que hacer en cuanto a la manera de abordar lo que usted decía, no repetir los hechos, sino reflexionar en torno a esas situaciones, en torno a esos hechos. Pero desde lo nacional no se están cubriendo esos temas, ¿no? Sin embargo, creo que, por ejemplo, las publicaciones, 10 publicaciones que tiene la Cátedra Abierta, todas ellas van a cubrir esos temas, de esos vacíos sobre la historia local y sobre la historia regional en distintos ámbitos, distintos aspectos que se abordan, ¿no? Bueno, de alguna manera también se juntan a los esfuerzos que vienen realizando instituciones como la misma Dirección de Áreas Históricas del municipio, que realmente están haciendo publicaciones muy interesantes sobre las historias de los barrios de Cuenca, independientemente de lo que pueden hacerse o enfrentar a los debates que siempre se dan en este tipo de publicaciones, porque en realidad no hay otros estudios que los que se están realizando. Ahora, yo quisiera indagar en su propia historia y experiencia, Gaby, ¿qué fue lo que le indujo a ser historiadora y más especialista en la historia de Cuenca, en historia local y regional? ¿Qué podría contarnos de Cuenca a los cuencanos que seguramente no conocemos, que usted sí, y que le deslumbró? A mí personalmente me encantó, por ejemplo, saber que incluso ahora es posible, y esto recién me enteré, que es posible hacer un estudio de las corrientes, de la hidrografía de la ciudad, más allá de los ríos que tenemos, que no son cuatro, sino que hay que incorporar incluso en nuestro vocabulario el río Rircay, que por el que también votamos. Entonces, hay cambios y hay otras percepciones también de la importancia. No puedo, y me impresiona, por ejemplo, en la restauración de la casa donde ahora funciona la Dirección de Cultura del municipio, donde se puede ver los canales de agua que se usaban en la zona, donde hay referencias de canales de agua, que en la zona del chorro era porque había un chorro gigante, donde incluso era tan grande ese chorro que no era precisamente un chorro pequeñito, se necesitaba un puente para atravesarlo, o de las acequias que cruzaban todas las calles, donde se botaban incluso todos los procesos humanos con los que tenemos que convivir como especie. Pues, es decir, eso a mí personalmente me ha fascinado y me impresiona el no conocer mucho de esta parte de la historia de Cuenca. ¿Qué fue el detonante que usted tuvo para emprender en esta profundización y este gusto por la historia de la ciudad? Bueno, su pregunta es bastante amplia, pero sí me gustaría comenzar por la primera parte, ¿no? La motivación. Pues la verdad es que desde que yo era niña, bien chica, yo ya había decidido estudiar historia y yo decía siempre, quiero ser profesora. Entonces realmente la motivación o la vocación me llegó a mí tempranamente, ¿no? Bueno, tengo también entre mis familiares, personas que han estado interesadas en la historia, y esto también me motivaba a mí a hacerlo, ¿no? Sobre los temas, Anita, bueno, cada generación, decimos los historiadores, tiene que replantearse las preguntas. O sea, la historia no es algo que uno puede ir y tocar y está ahí. Hay toda una construcción detrás de esos temas. Les digo a los estudiantes, es probable que a nuestros abuelos no les haya interesado los temas, no les haya motivado los temas que a nosotros hoy nos mueven, que nos cuestionan. Usted mencionaba el tema de los ríos, ¿no? La historia de esta hidrografía. O más, es a partir del rescate de los patrimonios, estoy hablando década de 1980, en la que comenzamos a ver con otros ojos las edificaciones,
las casas, antes probablemente eran casas viejas, ¿no? Que se sustituían. No, los historiadores procuramos no tener ese ojo de juzgar, sino más bien de comprender que también los contextos permiten la aparición de estos nuevos temas. Siempre vamos a tener una nueva mirada. Pensar, por ejemplo, en la historia de las mujeres. La historia de las mujeres no es un tema, no es un tema que se trate desde hace mucho tiempo. Pensar, por ejemplo, en la historia de la gastronomía local y regional, no es un tema que interesaba hace mucho tiempo, es algo un poco más nuevo. La historia cultural, la historia de la cotidianidad. Cuando usted menciona, por ejemplo, el tema de las acequias, yo conocía esto de las huachas, las acequias y todo, pero no era un tema que interesaba a generaciones anteriores, ¿no? Probablemente era algo como que no querían que se conozca. En cambio, hoy nosotros rescatamos esas historias, esas historias de nuestra cotidianidad, y no es que es la aparición, sino más bien un poco las miradas desde la historia cultural, las miradas desde la historia económica, las miradas desde otras historias que nos permiten a nosotros plantearnos nuevas preguntas frente a nuestra historia. Por ejemplo, usted mencionaba el tema, bueno, de las acequias en la restauración de la casa o de la escuela central. Nosotros hicimos un taller con Nicole Hamstrensky, que es una antropóloga física, que hacía unos estudios ahí en base a la dentadura, por ejemplo, de los hallazgos de los restos físicos en ese espacio, ¿no? Entonces, hay tantos temas de la historia que se juntan con la antropología, con el patrimonio, con la arqueología, o sea, está atravesado por muchísimos otros temas que permiten el estudio o la mirada de nuevas temáticas. Y en ese sentido, me parece que es interesante rescatar en el tema de la cátedra abierta, en un segundo momento posterior a la realización del proyecto Memoria, Identidad y Región, cuando se termina ese gran proyecto, la cátedra establece una serie de, la cátedra abierta va a establecer una serie de relaciones académicas, personales, también institucionales, que hizo que tengamos, es probable que tengamos 200, 250, 280 conferencias en estos 14 años de vida institucional del que tiene el programa ya, en el que hemos tenido de todos los temas. Usted mencionaba algunos temas y hemos tenido tantísimos temas locales, temas regionales y temas también de actualidad a nivel internacional, es decir, de la historia ya del mundo, de otras partes del mundo. Hemos tenido la presencia de una historiadora, por ejemplo, de una historiadora política colombiana que hablaba de temas que nosotros no habíamos en ese momento tratado aquí, o de una historiadora de la subalternidad, una historiadora hindú que vive en México y trabaja en el Colegio de México, Ishita Banerjee. Es decir, hemos tenido, y bueno, o sea, por poner los ejemplos, no quisiera yo comenzar con los nombres porque no podría terminar en una hora sobre esos temas, pero en verdad esa ha sido la idea, lo que usted mencionaba, la idea de abrir los ojos y mirar las cosas con nuevos lentes, con nuevos enfoques, abrir las puertas a investigadores, que hemos tenido también la visita de un investigador de la historia de lo contemporáneo, Juan Andrade, que vino a hacer una estancia de investigación. Entonces, hay muchísimos temas por explorar y creo que la cátedra en ese sentido está abierta, como su nombre lo dice, a esa idea, ¿no? Tratar temas de historia del arte, del patrimonio, de la antropología, como decía, y otros más. Cuando hacíamos conferencias sobre arqueología, teníamos que abrir las puertas y casi poner un parlante afuera porque no dábamos abasto con el público, ¿no? Entonces, esa ha sido un poco la dinámica de la cátedra y nunca hemos dejado de hacerlo, incluso en pandemia también lo hemos hecho a nivel, digamos, de modalidad virtual. Interesante es que hay que replantearse también las preguntas sobre, aparentemente, por qué no se afecta más a las decisiones a nivel de autoridades, funcionarios y decisiones particulares sobre conservación o mantenimiento, por ejemplo, de patrimonio cultural o de apoyo directo a proyectos que fortalezcan nuestras reservas ambientales. Vamos a hacer un pequeño corte y volvemos enseguida con Gabriela Neira, quien es coordinadora de la Cátedra Abierta de Historia de la Universidad de Cuenca.
La vida es un ciclo de constante cambio, en donde lo importante siempre será el legado que dejamos en nuestro paso por el mundo. En el Cementerio Patrimonial de Cuenca buscamos prolongar la historia de nuestros seres queridos a través de las raíces y hojas de hermosos árboles cenizarios que resguardan y mantienen vivo el legado de quienes más amamos. Contamos con atención las 24 horas del día. Llámenos al 2869-014 o a nuestra línea directa 155 y síganos en nuestras redes sociales. Cementerio Patrimonial de Cuenca, tu historia, tu legado. Alcaldía de Cuenca. Gaby, hablamos sobre el tema de por qué es importante conocer la historia y sobre todo la historia local y la historia regional, en la que es, sobre todo en esos tiempos en los que requiere sobre todo fortalecer los procesos de reconocimiento de los derechos, tanto locales como regionales, que tenemos como sociedad. Sobre todo, decía, frente a este Estado centralista que no ve el territorio de otra dimensión, que no sea desde su propuesta de captar todo las decisiones al poder central. Gaby, yo quería preguntarle una cosa que resulta interesante cuestionarse, porque si nosotros tuviéramos la conciencia plena de que estamos haciendo historia, que somos historia de alguna manera, podríamos tener la reflexión más cercana de cuáles son las lecciones que nos han dado los hechos pasados para incidir en este presente y en el devenir. Deberíamos considerar, ¿no? Durante mucho tiempo ha sido ese cliché se hace hasta a veces suena como un chiste, decir que el conocer el pasado permite entender el presente, pero es real, ¿no? Porque esas lecciones o el hecho efectivamente de tener una apropiación de esa historia local y regional influye notabilísimamente en la toma de decisiones. Usted mencionaba, ¿no?, cómo las decisiones desde el poder central dicen esto es lo que se debe hacer aquí o esto es lo que se debe hacer acá, pero en verdad no se está considerando las particularidades de cada una de las regiones. Hay un historiador ecuatoriano que aún está con nosotros de una edad avanzada, y él vivió muchos años en Canadá y desde ahí ha propuesto, bueno, también trabajó en la Universidad de Cuenca en sus años de investigación, el doctor Juan Maihuasca. Y él hace una propuesta súper interesante sobre 6 variantes que definen lo que es una región, ¿no? Entonces dice, claro, el territorio, claro, la cultura, claro, el idioma, pero las aspiraciones políticas, o sea, hay mucho más que solamente decir esta región tiene esto o lo demás allá. Entonces, en esa medida, la comprensión de esos elementos de cada una de las regiones permite la apropiación y a partir de ahí también la aceptación o no de que vengan esas decisiones desde fuera, como si fuera un sombrero o como si fuera una camiseta, ¿no? Que dice, bueno, esta camiseta les queda bien a todos mis hijos, 1, 2, 3, y las decisiones no deberían tomarse de esa manera, ¿no? El ejemplo que es fundamental para entender esto es justamente lo que ocurrió previa a la creación del CREA, ¿no? Como un organismo de desarrollo de las provincias, de las 3 provincias, que históricamente han estado vinculadas por procesos históricos, ¿no? Azuay, Cañar y Morona, Santiago. Y frente a la pérdida de esa autonomía, de esas decisiones, hemos sentido la diferencia de cómo tenemos que acatar ciertas decisiones políticas desde el centro y acatarlas todos por igual, ¿no? Entonces, en esa medida es fundamental que nos apropiemos de nuestra historia y que a partir de esas lecciones, pues, generemos nuevas propuestas. Y, al igual que en la historia, el contexto que vivimos hoy no es el mismo. Estamos mediados por una serie de nuevas formas de comunicarnos, de nuevas expectativas de vida de las generaciones, y esos elementos son fundamentales también para la toma de decisiones. Sin embargo, sin un conocimiento de nuestra historia, pues quedan vacíos de,
de una parte que debe ser constitutiva de esas, de esa nueva aspiración o de esas nuevas aspiraciones de las generaciones. Escuchándole, Gabriela, me da la impresión de que la SUAY, que Cuenca, la región, está en circunstancias similares a los tiempos previos en que se decidió y se conformó el Centro de Reconversión Económica de SUAY, Cañar y Morona, Santiago. Es decir, son regiones que estamos, provincias que estamos aún aislados. Si esa es la historia que nos llevó a tener el desarrollo que logramos a través del, a través del CREA en la zona, ¿qué es lo que nos impide apropiarnos a más de las circunstancias que han cambiado, de las formas de comunicarnos diferente y todo lo que, sobre todo de la crisis sanitaria que nos rodea? ¿Qué es lo que nos impide, regionalmente hablando, volver a consolidar esa fuerza y reivindicar las particularidades que tenemos? Me parece que no es solo un elemento, ¿no? Pienso que desde la cátedra, como le decía, esa necesidad de apropiarnos de la historia podría ser un elemento importante. Otro elemento me parece que es un poco la presencia de un liderazgo que sea más representativo, creo que ese podría ser otro elemento. Yo creo que en alguna medida también esa incidencia sobre las decisiones, porque, por ejemplo, si hubo esos cambios tan que afectaron el tema de los contenidos de la historia y no tenemos ese conocimiento, eso, pues, se convierte como en un círculo, ¿no? Que nos impide esa apropiación y esa toma de decisiones, ¿no? Bueno, decisiones políticas también creo que podrían afectar lo que estamos viviendo hoy. Siempre es necesario decir que cada momento histórico es diferente, ¿no? Pero que es necesario ese conocimiento justamente para tomar esa fuerza y volver sobre ese liderazgo que es necesario para la toma de las decisiones políticas. Digo esto porque de alguna manera la conformación de algunos organismos como el Foro Autónomo Ciudadano por el Bicentenario, que se formó de alguna manera, parecería que quiere y pretende retomar este espíritu regional para exigir el cumplimiento de los derechos que tenemos como región, y sobre todo como una región que contribuye positivamente y significativamente al desarrollo del país. Porque si yo no estoy equivocada, Gabriela, usted me sabrá decir que la famosa exportación de cascarilla no vino de la región sur, Y por ahí el comercio exterior del país empezó a evidenciarse como, lamentablemente, como primario exportador. Justamente, Anita, haciendo una referencia al periodo colonial, bueno, al periodo del auge colonial segundo, en el medio un poco de ese desarrollo, el Cuenca tuvo una presencia en muchos aspectos más. Sí, la región de Cuenca, un corregimiento, luego una gobernación, tuvieron una presencia fundamental. En algunos momentos, varios momentos, fuimos como la segunda región, ¿no? En aportes, el tema de la cascarilla es lo primero, pero luego también va a haber otros elementos de la economía regional que van a aportar significativamente, ¿no? Entonces, claro, va a haber luego una pérdida de esa importancia que yo les mencionaba que Maihuashka aborda y explica bastante bien, ¿no? En ese sentido, y trasladándome desde un pasado más lejano a la actualidad, efectivamente, tanto el Foro Autónomo por el Bicentenario de la Independencia de Cuenca, que se creó en enero del 2020, y también ahora el FADA, ¿no? El Foro Autónomo en Defensa de la SUAY, nos preguntamos de eso, ¿no? ¿Dónde está esa fuerza? ¿Cómo recuperar esa identidad, esos liderazgos? ¿Cómo hacer que, por ejemplo, nuestras autoridades, y eso es un tema que ha salido varias veces, se sienten en la misma mesa y conjuntamente luchen por los intereses colectivos en lugar de hacer esos esfuerzos más aislados? Pero sí es necesario un conocimiento. De hecho, nosotros estamos pensando en hacer, o sea, se ha planteado ya por parte de algunos miembros ese reconocimiento de esa historia regional para sacarla con un poco más de fuerza, ¿no? O sea, desde la cátedra se ha hecho ese intento, pero
tener también otras iniciativas para ese conocimiento de nuestra historia local y regional. No sé si estoy respondiendo mucho la pregunta, porque estaba un poco abierta. Sí, pero y bueno, de cualquier manera, ya sabe que el tema de historia y el tema del trabajo que ustedes hacen realmente podría ser, es infinito realmente la fuente de información que ustedes están poniendo a consideración de la ciudadanía. Ahora, lo interesante de todo esto es que precisamente a más de las publicaciones, de los encuentros, los seminarios que han tenido ustedes, nos preguntan nuestros amigos que nos siguen, que tienen la amabilidad de seguirnos, dónde consiguen los libros, si tienen algún costo, y sobre todo esto porque el esfuerzo de ustedes vemos, y justamente en alianza con Voces de Azuayas, emprendiendo la difusión a través de las redes sociales de un podcast de historia, que es súper interesante porque de alguna manera ciertamente acerca eso, y sobre todo creo que personalmente nos deja picados para ir a la fuente, ir a los libros, ir a los libros de Cabildo, incluso que entiendo yo que Cuenca es una de las ciudades que más riqueza de fuentes documentales para estudiar ciertas épocas de la historia ecuatoriana tenemos. Igual, ¿no? Varias preguntas. La primera, sobre la primera, bueno, la oficina de la Cátedra Abierta está en la Universidad de Cuenca, en la Facultad de Filosofía, y estamos a las órdenes para quienes nos quieran visitar. Personalmente, tenemos un horario un poquito restringido por temas de pandemia, pero estamos asistiendo. Sin embargo, tenemos las redes, el Facebook, sobre todo de la cátedra que se llama Cátedra Abierta de Historia, que nos pueden visitar, es una página abierta, ahí nos pueden hacer cualquier pregunta sobre el tema de los libros. La mayoría de los libros son de libre difusión, no todos, pero casi todos. Tenemos 11 publicaciones ya hasta el momento, y pues hay una que está pendiente, que es una muy interesante sobre las representaciones y sobre los aportes culturales de Cuenca en la década de las primeras décadas del siglo XX. Está pendiente, es una deuda que tenemos que cobrar de un convenio. También me quiero referir muy rápidamente, porque la cátedra ha tenido una trayectoria bastante amplia, pero sí hay dos proyectos que son súper importantes, que de alguna manera permiten lo que hoy estamos haciendo con los podcasts, que es lo que usted me preguntaba, ¿no? El primer proyecto fue una vinculación interesantísima que hicimos con Diario El Telégrafo hace ya bastante tiempo, y que estuvo bajo la dirección de dos personas, de Ángeles Martínez Donoso y luego de Ana Luz Borrero, con la publicación semanal de un artículo histórico de opinión, que ahí sí realmente nos bajamos a, más bien nos trasladamos a ese contacto con una ciudadanía, ¿no? Con un público interesado, que ya no eran los profesores o los alumnos, sino ya era la gente que compraba el periódico en la sección que se llamaba la Región Sur. Y esa biblioteca o esa hemeroteca tiene una enorme riqueza, porque estuvimos trabajando 2 años y medio con la prensa, y a partir de ahí pudimos difundir temas súper interesantes. Posterior a eso, hubo una iniciativa también de hacer una edición con una selección de esos artículos, obviamente con una revisión que fue súper exhaustiva también, y es probable que este sea uno de los íconos más importantes de nuestros trabajos, que va a ser el libro que se llama Claves de la Historia de Cuenca, ¿no? Es el libro que tiene dos ediciones, y no sé si en este momento están viendo, déjeme, aquí voy a compartir, no, espérenme solo un ratito, porque quiero compartirles la portada del libro. Tenemos dos ediciones, en realidad nosotros se hizo una primera edición con el municipio, pero la obra se agotó en el mismo día del lanzamiento. Es decir, el día en que se lanzó este libro, Claves de la Historia de Cuenca, se acabó la edición, y luego, posteriormente, nosotros hicimos una segunda edición, ¿no? De este libro, que es probablemente como que ese símbolo, ¿no?, de lo que la cátedra intentó hacer durante muchos años y que nos llevó a esta publicación.
También en la otra parte, que era como una historia para usar, que era el nombre, un poco el nombre era la historia para el público, la otra parte fueron las cápsulas de historia divertidas, que fueron 12 cápsulas radiales que trabajamos con la, en la universidad, con la carrera de comunicación también, y que tuvo un enorme éxito por la difusión. En el inicio de Voces de Azuayas se transmitieron esas cápsulas radiales a través de Voces de Azuayas, que fue también muy interesante porque son muy actuales esas cápsulas de radio. Y eso nos ha dado pie y nos ha dado la idea de hacer unos podcasts. Solamente voy a compartir un momentito esta imagen, que es bella, que es muy sugerente, sobre el proyecto que se llama ¿Qué cuentas, Cuenca? Cápsulas de historia divertida, y aquí hay 12 cápsulas. Esto también está en línea, se puede poner ¿Qué cuentas, Cuenca? En el blogspot y van a encontrarlo para la libre difusión. Simplemente solicitamos siempre que se cite la fuente de donde se obtiene esta información. Esta es la base para lo que hoy estamos haciendo con los podcasts, ¿no? Ha sido una idea del equipo de la Cátedra Abierta, que hoy se encuentra dirigida por la doctora Ana Luz Borrero, y con el apoyo de muchas otras personas, y por supuesto de Voces Azuayas, porque es un proyecto conjunto y es lo más lindo de lo que nosotros hemos hecho en la cátedra, que siempre hemos encontrado esas contrapartes, siempre hemos encontrado esas alianzas institucionales, personales, una gran riqueza. Tenemos muchos amigos que ya no solamente vienen a dar una conferencia, que ya no solamente apoyan en un proyecto, sino que ya superan esa parte, ¿no? Y se generan estas amistades muy ricas. Entonces, con respecto a los podcasts, el día sábado en esta plataforma de Voces de Azuayas se realizó el lanzamiento del primer podcast sobre el Museo de las Conceptas. En ese sentido, me gustaría pues mencionar que ha habido un aporte muy significativo en cuanto al rescate, en cuanto a la conservación y a la difusión de toda la riqueza que existe en el Museo de las Conceptas por parte de la Fundación Museo de las Conceptas. Creo que es importantísimo que la ciudadanía conozca eso, que la Fundación ha hecho una gran labor de difusión, de cuidado, de conservación de un espacio, probablemente el espacio más antiguo que se preserve así como tal, ¿no? Y con una riqueza inmensa que supera el tema material. O sea, nadie puede negar que dentro de ahí, dentro del museo, está pues un patrimonio cultural inmenso de toda esa historia, ¿no? Lo que decía Mónica el día del podcast, o en el podcast menciona, dice, efectivamente no existe una historia o una escuela cuencana, pero sí un barroco cuencano que se manifiesta en muchas de las obras. Sin embargo, más allá de solamente esta parte material, pues creo que Mónica resaltó muy bien toda la riqueza de un espacio femenino, de una ciudad dentro de otra ciudad, como es el monasterio, con solo esa pequeña ala del museo, pero que nos muestra toda la riqueza y el potencial que tiene. Y eso creo que es fundamental y lo vamos a resaltar y lo vamos a rescatar, tanto del museo como tal, como del trabajo que ha hecho la Fundación Museo de las Conceptas. Y además, sobre todo, también de la riqueza que todavía sigue sosteniendo a nivel de patrimonio, creo que de toda la colectividad, porque tener conventos como el Carmen o las Conceptas en este caso, realmente es un privilegio, espiritualmente da una presencia a la comunidad mayoritaria, en este caso católica, pero su importancia va mucho más allá de alguna práctica espiritual en concreto. Realmente es un centro de paz y de oración y de trabajo, como es el fundamento filosófico del vivir cotidiano de las monjas, de las hermanas que se encuentran enclaustradas tanto en las Conceptas como en las Carmelitas. Gaby, ¿cuál es el primer libro? Nos faltan pocos minutos para terminar. ¿Cuál es el primer libro que ustedes recomendarían de todas las publicaciones que ustedes tienen a la ciudadanía buscar para emprender en esta maravillosa aventura que es volver a Cuenca, a la historia de Cuenca, volver a caminar por la calle Sandes, que por ejemplo, quién sabe quién
Ahora les dejo con la tarea de averiguar quién es la calle, dónde está la calle Sandes, o por la calle de la Ronda, o por ir, en vez de irnos a los nombres que ahora conocemos, empezar a nombrar, por ejemplo, ahora yo camino desde mi casa hacia la zona de Surupamba, que me encanta, o reconocer que Totoracocha era por la cantidad de lagunas impresionantes de Totora y de agua que había en esa zona, y que lamentable hoy día es la zona ambientalmente más pobre y deforestada de la ciudad, también nos puede darle chance y la esperanza de recuperar a través de las toponimias la importancia y el valor de los sitios, del territorio donde estamos haciendo nuestra vida. ¿Cuál es esta obra, Gaby? Bueno, me pone en no sé, me pone un poco en compromiso. Pero ¿cuál es la que? Con el programa, porque efectivamente cada libro va a tener un aporte. Es decir, la riqueza, creo yo, de la cátedra es la colaboración, las conferencias, los congresos, las publicaciones, las cápsulas, los podcasts. Es decir, es como muy... el trabajo ha sido primero muy colectivo, o sea, todos hemos aportado, los miembros fundadores son, o sea, es fundamental en el sentido de que de esa idea, ¿no? De haber podido materializar la idea de la cátedra abierta. Y me encanta, como usted dice, el aula, ¿no? Porque en verdad es como trasladar esa aula afuera, ¿no? O sea, yo digo, bueno, el nombre es cátedra, pero usted lo dice hermoso, el aula. Yo diría que el libro que recoge ese espíritu es el de Claves de la Historia de Cuenca, porque permite tener una visión amplia, ¿no? Desde el periodo precolombino, prehispánico, hasta la actualidad, hasta temas de actualidad. Ese es un libro que creo que es, como su nombre lo dice, y tiene esa intencionalidad, es clave, y por eso se llama Claves de la Historia, ¿no? Qué chévere. Pero si queremos ver de antropología, de arqueología, está el primer encuentro de arqueología del norte de Perú y sur del Ecuador, en donde se establecieron relaciones. Los dos libros de memorias de la historia de la SUAI tienen gran importancia también, porque abordan temas más amplios y de historia comparada, como le mencioné. El de la historia de los cantones tiene también ese sabor de reconocer, ¿no? Que hay personas que cuentan desde sus propias localidades una historia que ya no es, que también nos deslindamos del centro de Cuenca y miramos otros espacios. Manuel Carrasco ha hecho aportes fundamentales sobre el tema de la hacienda, por ejemplo, y la revisión histórica, que son fundamentales también. Tuvimos una colaboración externa de María Aleja Cordero sobre el tema de la memoria sobre la cocina. No es un libro de cocina, es un libro de todo lo que representa la memoria sobre la cocina, ¿no? Sí, es que no es un libro de que no es un libro de recetas, se habla de comida, se habla incluso de cierto tipo de comida y cómo se hace, pero se habla de quienes le cuentan la historia. Ella recoge testimonios de gente que todavía logró conversar con ella y que habían nacido a inicios del siglo XX, entonces son fuentes de primera mano que bien difícil ahora podemos recoger esa enorme valía y memoria culinaria de la ciudad. Pero yo ahí sí que quiero aprovechar también los minutitos que nos quedan para invitar a todos nuestros amigos y amigas que nos siguen, que nos ven, a la presentación o a la lectura, más que a la presentación realmente, a que busquen un libro que se va a presentar mañana y que va a ser la presentación, la doctora Ana Luz Borrero, directora de la Cátedra Abierta de Historia de la Universidad de Cuenca, que se llama Los Barrios Históricos de Cuenca, Antecedentes Prehispánicos y Coloniales, de la historiadora estadounidense Débora Trujan. Y es realmente un libro que nos ubica a los inicios de la fundación de Cuenca, los años previos a la fundación oficialmente 12 de abril de 1557, los años anteriores que ya habían pobladores por esta zona. Entonces nos va y nos muestra un recorrido impresionante de cómo se fue estructurando la ciudad, dónde estaban ubicados los hitos importantes, cómo se fueron reconociendo, cómo se fue ampliando y cómo nos muestra Cuenca en esos tiempos. Realmente es maravilloso poder percibir incluso la fuerza del río que traía los primeros árboles para las primeras construcciones de la ciudad y que estaba en la zona de los carpinteros, que ahí les dejo el detalle para que luego vayamos a leer, porque es realmente volver a descubrir Cuenca
quizás de los detalles que todavía no conocemos y que creo que da mucho sentido a la identidad de lo que hoy es nuestra ciudad, Gaby. Entonces, sabemos que los podcasts van a ser cada 15 días, que van a ser como temporadas para poder hacer la producción que exige todo este trabajo personal, colectivo, de la facultad, de la cátedra abierta, de todas ustedes. Efectivamente, estamos trabajando en la grabación de los podcasts. Es un trabajo importante el que estamos haciendo. Y Anita, habrá sobre los temas de los nombres de las calles, un podcast súper interesante. Otros sobre la historia de la fotografía, me estoy adelantando un poquito, y hay otras cosas maravillosas. Así que les invitamos a todos ustedes. Muchísimas gracias por este espacio que permite también la difusión de lo que hace la Cátedra Abierta, esta aula que pretende justamente difundir, convocar al público general para el conocimiento y la apropiación de nuestra historia. Hemos hecho varias cosas, queda mucho trabajo aún, y pues en los podcasts podríamos también seguir difundiendo. Efectivamente, el libro que se lanza mañana es muy interesante y va a permitir un aporte también a esta historia local y regional de la que hemos comentado. Muchas gracias. Gracias, Gaby, por su amable compañía en este espacio, y decirles, como tenemos nuestro lema en Libros para Escuchar: yo leo, presente perfecto. Así que les invitamos a leer, que es realmente urgente y necesario para nosotros, para nuestra familia, para la colectividad en general. Gracias a quienes nos apoyan en la transmisión, en la parte técnica, Erna y María Laura. Muy buenos días con ustedes. Gracias. Gracias, Gaby. Gracias. Muchas gracias. La vida es un ciclo de constante cambio, en donde lo importante siempre será el legado que dejamos en nuestro paso por el mundo. En el Cementerio Patrimonial de Cuenca buscamos prolongar la historia de nuestros seres queridos a través de las raíces y hojas de hermosos árboles cenizarios que resguardan y mantienen vivo el legado de quienes más amamos. Contamos con atención las 24 horas del día. Llámenos al 2869-014 o a nuestra línea directa 155 y síganos en nuestras redes sociales. Cementerio Patrimonial de Cuenca. Tu historia, tu legado. Alcaldía de Cuenca. ¿Qué dice, brother? Aquí medio cabreado, hermano, porque no quieren respetar nuestros derechos a defender el agua. Sí, hombre, yo creo que se están haciendo los sapos, hermano. Tienen con menos del cuento de que no va a pasar nada en Quimsacocha, en la parte del Cajas, hermano. Pero lo que pasa es que, sabes, el Tarqui, el Yamuncay, el Tomebamba, el Machangara y Norcay. Y nacen de allá, güey. Tenemos que estar juntos en esto. Más del 80% de Cuenca decidió, hermano, que no se explote los páramos. Que Cuenca, lo que Cuenca se decida, se respeta, carajo. Exactamente, hermano, se respeta. Sí al agua, sí a la vida, no a la mina. Cabildo por el Agua de Cuenca.